José Olaya Canadá hasta el callejón. Ya por mi parte, me fusilaron el 29 de junio. Hola Tamara. Ya estoy listo, comunador. A ver. Buenas noches, señor director. Buenas noches, profesora. No la veo, ¿dónde está? Buenas noches a todos. Julio, buenas noches. Con imagen. Julio, recién ha salido del hospital, Julio. Sí. A ver dónde está, que no lo veo, quiero verlo. Es que me han hecho inventar mi pañoleta. Ay, no. Está bien, profesor, está bien. Buenas noches, colegas. ¿Dónde está Richard Hualpa? Está bien enyesado. Richard Hualpa. Ahí está Olaya, recién sacadito del pasaje de José Olaya. ¿Qué pasó con el profesor este? A ver, esos Olayas, a todos los chicos que tengan en su casa se les invita a ponerse su polvo en la cabeza también, ¿ah? Es la pañoleta de José Olaya, los que quieran, háganlo, hijos, ese es nuestro... Es el símbolo de nuestro héroe. Oye, Anita Villavicencio nos va a mandar el link. Oye, ¿alguien sabe algo del profesor Iván? No le he llamado, ¿eh? Bien, Richa, está bien producido, ¿eh? Igualito. Está bien, profe. Directo del cementerio, José Olaya, le hemos resucitado. Está entrando PC25, la profesora Natalie. Nati. Rosita Lejos, Walter López, Carla, quiero ver tu cara, por favor, Carla. Todos los profesores tienen que presentar su video, ¿ya? Para que voy a presentar uno por uno para que los padres de familia conozcan también con qué profesores están interactuando. Ahí está Natalie porque tiene sus luces prendidas. Ya. Yeah. ¿Nada más? Nada más. Ahí ya te están escuchando. Y te están viendo. Hola. Hola, ¿quién habla? Walter. Walter López. Creo que estás ganando el director. Live. Buenos días, buenas noches. Entonces, sí. ¿Aló? Hoy el profesor Hualpa está igualito. Gracias, profesora. Feliz día, muchachos. Muy bien, profesor Hualpa. Ya es el ganador. Ese, profesor. Categoría profesores, es el ganador. Eso, sí, ya lo ganó el director, ya. Bueno, luego dices, Olayón, pues Olayón es. Faltan las palabras célebres, por favor, profesor, ya habrá ensayado. Ya, listo. Sí, profe, ya lo tengo, ya. Listo. Profesor Walter, no se quede usted atrás.
Bien, muy buenas noches. Vamos a de todos aquellos nuestros seres queridos, con nuestros alumnos, con los miembros de nuestra comunidad educativa, ya que hoy están pasando muchos de ellos muchos momentos difíciles en esta pandemia. Entonces, todos, como ustedes saben, la institución educativa admite a diferentes miembros de diferentes religiones. Entonces vamos a hacer una oración común para todos, que es el Padre Nuestro, y ya no, lo tenemos acostumbrado en este tipo de eventos. Hola, soy Ana Marín y soy directora de Educa México. Hoy coordino a los directores de redes sociales de toda Latinoamérica.
Gracias por permitirnos, señor, hoy estar juntos. Voy a, por favor, en esta noche tan importante para nosotros, del talento Lallino, de la comunidad, ustedes podrán vernos, estamos representando a nuestro mártir José Olaya Balandra. Bueno, voy a permitirme presentar primero al personal del maestro de ceremonias, hacer un saludo, Huguito, para que todos te conozcan. Buenas noches a todos los padres de familia, es muy grato nuevamente estar con ustedes y espero que pasen una linda velada hoy, el día de hoy. A ver, vamos a presentar al profesor, a la profesora Angélica Hurtado. Ella es miembro del jurado esta noche. Profesora Angélica, muy buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches, colegas. Buenas noches, padres de familias que nos acompañan esta noche. Queridos estudiantes, nuevamente reunidos en esta oportunidad, Dios mediante, para poder seguir valorando cada una de sus habilidades y destrezas que esta noche nos van a demostrar. Así es que esperamos que todo sea en armonía, ¿no? Para que puedan disfrutar, para poder disfrutar el momento. Gracias. Bien, también voy a presentar a la profesora Rosario Ábalos. Buenas noches, padres de familia, estudiantes, sean todos bienvenidos a esta nueva noche de talentos, ¿no? Donde nuestros chicos demostrarán sus habilidades artísticas representando a los Olayas. Asimismo veremos los dibujos y algunos acrósticos seleccionados. Espero que la pasen muy bien y, como dijo Miss Angélica, que llevemos todo esto en armonía. Éxitos para todos. El saludo del profesor Richard Hualpa, el área de matemática, profesor de matemática de cuarto año, tengo entendido, ¿no? Sí, profesor, señor director. Buenas noches, señor director, profesores, profesoras, padres de familia y estudiantes. Y estamos de aniversario y qué feliz, ¿no? Vamos a celebrar este día homenajeando con Noche de Talentos, también con lo que es dibujo y pintura, jóvenes, padres de familia. Esperemos que disfrutemos a lo máximo y espero que sea también al grato de a cada uno de ustedes, ¿no? Que les llegue. Y de nada más, ¿no? Señor director, gracias. Susana Quispe, profesora de nivel primario, también está presente esta noche con nosotros. Susana, habilita tu audio. Mientras esperamos el audio de la profesora Susana. A ver, buenas, Susana. Buenas noches, director. Buenas noches, colegas, con todos, padres de familia y estudiantes. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en estos 56 años de nuestra querida institución José Olaya Balandra, que alberga tanto estudiantes de secundaria como de primaria, muchos artistas, y también sé que en secundaria también debe haberlos. Vamos a elegir a dibujo y pintura. Muchas gracias, queridos padres, por su participación de ustedes, apoyando siempre a sus niños. Muy agradecida con todos y comience el concurso. A ver, un saludo de nuestra psicóloga, Diana Carolina. Habilita tu audio, Diana. Muy buenas noches con todos, queridos padres, queridos estudiantes y docentes, señor director. En esta oportunidad estamos de aniversario para poder celebrar los 56 años de la institución Olayina, de José Olaya Balandra, el cual hemos preparado unos números para ustedes. Espero que sea de su agrado. Gracias, Diana. A continuación. Buenas noches, señor director, estudiantes, ¿no? Una noche más de talento que vamos a seguir el día de hoy. Le deseo éxitos, ¿no? a todos los participantes, que gane el mejor y, bueno, pues a disfrutar de esta noche maravillosa, segunda noche maravillosa que nos regala nuestro señor creador el día de hoy. Suerte para todos. Muy bien, Julito, ahora vamos a escuchar al profesor
Muy buenas noches. Bueno, soy el profesor Néstor Rojas, de Construcciones Metálicas. Bueno, en esta semana estoy encargado para realizar el poema, ya lo tengo ya casi realizado. No, adelantar después el contexto en que José Silverio Olaya Balandra, cuando es capturado. ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones, no? Se encuentra en las condiciones de José de San Martín, no ataca a los realistas, ¿no? Entonces, en eso vino la arremetida realista. Y bajo ese contexto, los realistas comenzaron a capturar a varias personas. Entre ellos fue José Olaya. No, ese es el contexto en el cual José Olaya es capturado y bueno, torturado, ¿no? Más adelante, el día viernes ya daré el poema redactado, ¿no? Y espero que les agrade, ¿no? Muy bien, profesor Néstor, muchas gracias. También vamos a recibir el saludo de la profesora Marina Yepes del nivel primario. Ya, ahora sí, buenas noches a todos los colegas, padres de familia, comunidad educativa, agradeciendo siempre a Dios por esa oportunidad que nos dan a todos los maestros y a nuestra institución en festejar otro año más de nuestro aniversario, ¿no? Hoy día se va a ver plasmado el potencial que tiene como ser humano, tanto el padre de familia como los alumnos, en cada una de sus habilidades y destrezas que ellos van a ir desarrollando durante todo este periodo que estamos en casa. Agradezco a nuestro director por permitirnos, ¿no?, tener este enlace, porque él es el pionero de esto y qué más puedo decir, ¿no? Solamente que vivamos estos buenos momentos. Habilita tu audio, Rosita Lejos. Ya. Director, buenas noches, colegas, queridos padres de familia, estudiantes. En esta noche de talentos nos toca elegir, bueno, sus habilidades, sus destrezas en dibujo y pintura, que sea del agrado de todos los papitos, ¿no? Porque es una oportunidad que nos muestra usted también para poder ser extensivo hacia todos los papitos olaínos. Muchas bien, gracias, hola. Director. Correcto, saludo a la profesora Irina. Habilita tu audio, Irina, por favor, antes de saludar. Buenas noches, director. Buenas noches, queridos colegas, papitos. Buenas noches, soy la profesora del primer grado B. Para mí es un honor volver a trabajar en esta institución y estar a cargo de los niños tan bellos que me ha tocado este año. Hoy día vamos a presentar el concurso de Lolayita. Para mí todos los niños son unos ganadores, ya que están comprometidos de participar con nuestra institución. No les deseo suerte, sino muchas bendiciones para todos ustedes. Y aquí no hay un ganador, todos son ganadores. Muchas gracias. Gracias, Irina. Yo quiero hacerte extensivo el reconocimiento a nombre de la institución educativa José Olaya, por cuanto a la labor que está desarrollando. Hasta el momento es de una forma desinteresada y es una parte de un sacrificio tuyo. Yo quiero que todos los padres de familia sepan que la profesora Irina está dando lo suyo de corazón y con amor y cariño al colegio. Ya, incluso a no tener todavía un contrato establecido. Sin embargo, su corazón, su trabajo y su esfuerzo, su dedicación hace que estemos adelante. Gracias, Irina. Profesora Pilar Márquez. No está. O sí estaba hablando por teléfono. Seguía allá. Profesor Walter López. Buenas noches, director. Buenas noches con todos mis colegas y con todos mis alumnos y alumnas y todos mis padres de la comunidad oladina. Les damos la bienvenida. Que esta noche sea una noche nuevamente de exposición de sus mejores artes que a veces nuestros alumnos lo tienen guardado, no lo tienen, tienen mucho temor de expresarlo, pero es la oportunidad. Poco a poco vemos que se van arriesgando y haciendo realidad su,
su talento que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Muchas gracias, bienvenido, y disfrutemos esta noche y pasémosla muy linda. Gracias, director, adelante todo. Está muy bien, después en el segundo bloque vamos a pasar el saludo de los demás profesores. Sin embargo, quiero presentar a la profesora Betty Carvajal, que es la responsable del área de comunicación en secundaria respecto al concurso de acrósticos. A ver, profesora Betty, ¿qué nos tiene que decir respecto al concurso de acrósticos? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo ha sido la participación de los alumnos? Cuéntenos, por favor. Buenas noches, mi Betty. Habilita tu audio, Betty, habilita tu audio. El parlantito. Buenas noches, señor director. Coordinadores, colegas y compañeros de trabajo, padres de familia y estimados estudiantes. Esta actividad se ha llegado a, por lo menos puedo decir de que más o menos el 75% de los estudiantes han respondido a este concurso y lo han hecho haciendo gala de su creatividad, y por ello ahora vamos a dirimir entre 6 de los mejores trabajos que ha habido. Así mismo, no quiero terminar sin antes felicitar a los padres por haber ayudado de una u otra manera a sus hijos e involucrándose en el quehacer educativo de ellos y poniendo todo el empeño, el esfuerzo y constancia para que todo salga bien. Ya gracias. Veremos los resultados. Gracias, Betty. Profesora Pilar Quispe, en primaria, ¿quién está responsable del concurso de acrósticos? ¿Todos los profesores? ¿Pilar Quispe o Pilar Márquez? ¿Quién contesta? Claro, Char está responsable de acróstico, Virginia. Entonces, profesora Virginia, escuchamos. Habilita tu audio. Tú eres experta habilitando el audio. Habilita tu audio, Virginia. Listo. Buenas noches a todos, colegas, alumnos, padres de familia. Primeramente, felicitar a todos los niños y jóvenes que están participando, representando a Olaya. Desde el momento en que participa, cada uno de ustedes ya es un ganador. No todos tienen esa habilidad o de poder participar. Se le hace un poco difícil. Están participando en acrósticos, en dibujos. Mis felicitaciones a todos. Y esperemos hoy día tener una bonita noche. La pañoleta representativa de José Olaya Balandra. También está esta noche presente con nosotros el representante del Consejo Educativo Institucional de los Padres de Familia, el señor César Zúñiga, también con su pañoleta de José Olaya, porque es la identificación que tenemos con nuestra escuela. Creo que los profesores estamos en eso. Entonces, comenzaremos con los acrósticos del nivel secundaria, por favor, José Luis. Y después seguimos con los saludos de los profesores. Adelante. José Luis, ¿estás por ahí?
A ver, bueno, hemos apreciado en forma general los acróticos a nivel secundario. Ahora, no sé si lo puedes mostrar un poquito más lento, José Luis, para que podamos ver o cuáles son los 6 finalistas, profesora Betty Carvajal, del nivel secundario. En el segundo video están los 6 finalistas. Ya, pero pásalo un poquito. Quiero felicitar primero a los alumnos que han perfecto, pero José Luis, en el siguiente video de los 6 finalistas que ha seleccionado para que la comisión calificadora pueda evaluar, por favor, vas poniendo un acróstico, le vas poniendo pausa y le pedimos por favor al profesor, el único profesor que va a dar lectura va a ser el profesor ¿cómo se llama el profesor? Señor director, hay un tercer video donde los niños mismos leen su acróstico. Ah, ya, perfecto, profesora. Entonces, me parece correcto. Entonces, ya veo que estaba bien organizado el equipo. Y también dándole gracias al equipo técnico formado por el director, por la profesora Patricia Santos y por José Luis Guerra, nuestro... Ahí está. Vamos a ver la lectura de los acrósticos de los 6 finalistas. Por favor, los padres atentos, los niños atentos para ver cómo está la cosa. Adelante. Buenas tardes, señor director, profesores y compañeros. Soy la alumna María Fernanda López Carvajal, del tercero B de secundaria. Y al día de hoy les presentaré mi acróstico, que dice así. José Olaya, el hombre que jamás olvidaría su patria. Salvó el orgullo de nuestro país. Él dio su vida sin importar el qué. Orgulloso de su deber, lleno de valor en su corazón. Amando su labor y valorando su sacrificio. Amando aquel país que lo vio nacer. Feliz 56 aniversario, José Olaya Balanga. Muchas gracias. ¡Bravo! Un aplauso, por favor, para la alumna. Hay caritas abajo para aplaudir, miren acá, aplausos. Y también hay en la carita que está con el símbolo más, para poner su señal de conformidad. Y los comentarios, como siempre, hay que ir dando lectura. Profesor Huguito Matacín. Ya, entonces, José Luis, por favor, envía el siguiente video. De la siguiente lectura, por favor. Buenas tardes, director. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, alumnos. Yo soy Jesús Zúñiga, de segundo A, y voy a leer mi acróstico, que se trata de José Olaya, por el aniversario del colegio. José Olaya, gracias por ofrecer tu vida por el Perú. Nos sentimos orgullosos de tu sacrificio, e imaginamos cómo sufriste. Olaya, eres un héroe para el Perú. Lealtad le tuviste al Perú al sacrificarte por nuestra nación. Yo me siento orgulloso de ti y todos te admiran por tu sacrificio y valentía. Gracias. Un aplauso para el alumno Zúñiga. Ahí está, perfecto, muy bien. María Fernanda, ¿no? Muy bien. Adelante, José Luis, con el tercer. Señor Zúñiga, está que salta la emoción ahí. Se ve contento, feliz, está triste. ¿Qué pasa, José Luis? Ya, a ver, vamos con el tercer finalista. A ver, voy a leerles el acróstico de José Olaya Balandra para el aniversario del colegio. Justo y valiente, orgulloso peruano, sacrificado y humilde. Emblema del Perú, osado, soberano y libertador. Valiste luchando de hombro a hombro. Pasado tus años de patria, logrando tu victoria, acto para la causa del líder, nacido para él, mártir, dando ejemplo de valor,
espíritu torturado por el honor de la patria. Gracias. Un aplauso para el alumno. Quiero decirle, señores padres, que estamos trabajando la competencia produce textos escritos. Escribe textos, ¿no? Está escribiendo un texto que tiene relación con hechos históricos o con relacionados a su institución educativa. Entonces, también tiene que ver mucho la creatividad, la imaginación, el estudio, el análisis que da este. Número 4, por favor. El día de hoy recitaré el acróstico hacia José Olaya. José Olaya, figura de la educación de la perla. Ay, no se puede escuchar. Orgullo tenemos antes de traicionar a mi patria. Entregaste tu vida por el Perú. Olaya, tu vida diste y lo reconocemos. Nunca. Y simpatizaste con la causa libertadora. Agradecidos estamos hasta el día de hoy que te recordamos. Gracias. Muy bien, ¿cómo se llamaba esa participante? Carlita Acevedo. Perfecto. Bien, estamos llevando esta a cabo la parte de los acrósticos. Vamos a pasar al quinto finalista a nivel secundario y después pasaremos al nivel primario y después veremos los dibujos también. A ver, adelante, José Luis. Semillero de los profesionales y deportistas, emocionado y gracias a su cortesía, Olaya Balandra José Silverio, laureado mártir de la independencia, apresado se comió las caras a los patriotas. Ajá. En este acróstico hemos podido apreciar una combinación entre la historia de José Olaya y los logros de nuestro colegio. Un aplauso para la niña, por favor. Para la señorita de segundo A. Y, por último, Samantha. Último finalista del nivel secundario en lo que es acrósticos. Adelante, por favor, mi querido José Luis Guerra. Soporte Coordinador de Innovación y Sistemas del José Olaya. Es la última adquisición de Olaya. Adelante, José Luis. José Olaya Balandra. Objetivo que cumplió con incertidumbre. Su alma es como un ave y vuela desde la clave. El guerrero de la rima nunca se desanima. Otro le duelen los motivos, un legado de vivencia, experiencia de un pasado que marcó aliados al espíritu. Viendo grandes verdades y adorna su obra, entiende sus normas y lo que vive así lo escribe y lo transforma. Busca la luz entre las sombras. Aprende del ayer, la espada es afilada y la mirada cruel. En el camino y el alma, para un guerrero solo la palabra, nada más es fiel descansar hasta dejar completas las metas. Razones hay quien la pueda vencer, saber aprender del ayer y estar ahí para poder responder. Gracias, espero que les haya gustado. Muy bien, un aplauso. Entonces, son las 6 finalistas, José Luis, de nivel secundario, ¿no? Bien, nivel primario. Adelante, profesora Pilar Quispe. ¿Quién va a presentar los trabajos? ¿Iván, tú? No le he dado la lista, director. Ya, profesora Pilar Quispe. José Luis, ¿te han mandado los videos de los acrósticos de primaria? Sí, se ha enviado todo. Se ha enviado, sí. Ya, perfecto, entonces comenzamos por los que te hayan enviado, José Luis, comenzamos. Acróstico. Grado, puede ser tu grado, primer grado. Ya, a ver, comenzamos. Tú lees, José Luis, primero, ¿de qué grado es? ¿Y de qué sección? Podemos comenzar dibujos y luego acrósticos. Thank you.
José Olaya. Voy a leer. Oh, José Olaya, tus logros son dignos de admirar por el Perú. Gracias. Ah, su madre, competencias digitales. Estamos bien, profesores, ¿ah? Muy, ¿qué estamos aprendiendo en las capacitaciones? Los maestros estamos dando un salto abismal, ¿ah? Muy bien, profesora Susana, muchas felicitaciones a su alumno. Y qué hermoso video nos ha presentado usted, con las limitaciones tecnológicas por la resolución, pero sin embargo, le quiero decir que el último niño me emocionó con la lectura de su acróstico, de verdad. Un aplauso a estos niños. Pues son niños de primer grado que están aprendiendo a leer y a escribir en forma virtual. Entonces están junto con su padre de familia. Qué bien, qué listo. Bien, vamos con primer grado B. Segundo A. Ya, segundo grado, adelante, segundo A. Hola. Mi nombre es Yadiel Bermúdez. Acróstico. Mi acróstico de José y Olaya. Chorrillos, bendita ciudad, heroica y luchadora, optimista. Siempre tu gente recordando a nuestra valentía indomable. José Olaya, llevaste a la lealtad, ordenar tu vida, si mil vidas tuvieras, Gustoso. Las daría. Enséñale tu acróstico. Ese es. Enséñale. Aplauso para segundo grado. El padre de familia hace que intervengan dos niños de segundo grado y están en una felicitación a los padres del niño y también a la profesora Marina Yepes. Bien, segundo B. Allá, entonces sigamos. Tiene Bengoa de Olaya. José Olaya reto y se hizo amigo a patria. Su hazaña en el mar jamás será Olaya nada do sin descanso pensando en la libertad de su hermano día a día que al avanzaba en el su do nuestro mar y llevará un mensaje de esperanza por su allá, Martín. Un aplauso para los niños de segundo grado, qué lindo, palabras trabadas, ¿no? Es ahí donde los niños encuentran un poco la dificultad de leer, pero ya estamos viendo
Están leyendo un aplauso para este niño de segundo grado. Y todavía hay más, señor Jaime. Todavía hay más. No, ya. Hay más. Tengo ahí a otro que está con un pañuelito, que también es acróstico. Tengo a otra niña. Tengo varios con acróstico. Todos ya. Los he mandado. Revisa tu correo de esta manera, José Luis. Bien, mientras tanto vamos presentando al siguiente sección. Mal, otra vez lo mismo. No, ahorita vamos a buscar Marina, no te preocupes. Seguimos, José Luis. Ya. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, por favor. Ya, seguimos. Ya, ok, muy bien. Una palma para los niños de... Pilar Márquez, disculpen. Profesora Pilar Márquez también ya está manejando. Ahí está Roger. Roger también está mismo. José Olaya está triste ya. Roger, distráete, alégrate. Está hermoso los acrósticos. Vamos con cuarto grado, por favor. De la profesora Virginia Espinosa, tercer grado de la profesora Pilar Márquez. Felicitaciones, Pilar. Cuarto grado. Lleva la luz a la playa, a la playa.
paso ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado. Tenía los ojos negros. Muy bravo, bien, para todos mis niñitos de cuarto grado, bravo. Muy bien a los niños de cuarto grado, perfecto. Es la emoción de la Miss, ya después vamos a definir qué bien, qué bonito. Se nota el trabajo en los chicos, son trabajos auténticos. Y bueno, va a revisar el jurado también la parte de la creatividad y de todo eso, ¿no? Que no haya acrósticos repetidos. Sin embargo, podemos apreciar que los niños han trabajado y han remitido a sus profesores de esta forma. Vamos, José Luis, con quinto grado. Ya, es el ganador nomás, ¿no? Ya, por favor, a ver, pásala. ¿Puedes agrandar un poco? A ver, profesores. Retó y se hizo amigo de las olas por amor a su patria, por amor a Perú. Su hazaña en el mar jamás recordada. Tú, José Luis. Olaya nadando sin descanso, pensando en la libertad de sus hermanos, día a día, alentado por su ideal, avanzaba en nuestro mar y llevaba un mensaje de esperanza porque abrazaba su verdad. Olaya, mártir del mar. La siguiente imagen. A ver, Huguito Matassini, una lectura, por favor. Huguito. Bueno, este acróstico es... Su legado de hombre entregado, orgulloso trabajando, limeño, arriesgado, apasionante y ejemplo de amor a su patria. Descrito por el alumno Santiago Chagma de quinto grado. Un aplauso para el niño Chagma de quinto grado. Ha hecho su acróstico. Perfecto. Seguimos, José Luis. Y agrándalo un poquito. A ver, la profesora que quería leer, por favor. Su año en el mar jamás se lo olvida, su entrega sin par siempre será recordada. Sigue, baja. Bueno, y ahí el jurado calificador va a evaluar originalidad, ¿no? Olaya nadando sin descanso, pensando en la libertad de sus hermanos, día a día alentando por su ideal, avanzaba en nuestro mar. Llegaba un mensaje de esperanza porque abrazaba su verdad, Olaya, mártir del mar. Bien. Seguimos. Ya, y sexto grado. Ya. A ver, Julio Osorio, una lectura, por favor. Perú. Su hazaña en el mar jamás será olvidada. Su entrega sin par siempre será recordada. Olaya, nadando, sin descanso, pensando en la libertad de sus hermanos, día a día alentado por su ideal. Avanzaba en el mar y llevaba un mensaje. Seguimos, José Luis. A su madre, a ver.
Adelante. Continuando con la celebración del 56 aniversario de nuestra querida escuela, quiero felicitar también a los chicos y chicas por haber demostrado su creatividad en la categoría creación de acrósticos. En esta ocasión, el ganador es Franco Manrique. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. A ver, repite por favor esa voz y la música. Suena a tradición peruana. A ver, repítela, repítela. Continuando con la celebración del 56 aniversario creatividad en la categoría creación de acrósticos. En esta ocasión, el ganador es Franco Manrique. Cuando despiertan mis ojos y veo. Buena voz, Pilar Quispe. Saludo a profesor Atahualpa, que está entrando también. Acompañará a José Olaya. Muy bien, felicitaciones a la profesora Pilar Quispe, con esa voz de jaranera, voz de jarana criolla, ¿no? El tema escogido y el timbre de voz nos invita a la jarana, qué bien. Bien, colegas, estamos culminando la participación en la parte de acrósticos del nivel primario. Entonces, ya algunas secciones han anunciado a sus respectivos ganadores, falta el jurado de... Ah, ya, perfecto, adelante, entonces falta el de segundo A. De la profesora Marina Yepes, que faltaba, creo. Tres. Señor Jaime, son de mi aula, son 6 niños. Yo le mando a las 3:30. Hemos visto como 4, hija. No, faltando. Solamente han visto 2 nada más. A ver, ponga José Luis. Buenas tardes, Miss Marina. Me presento, soy Gabriel, respondió y Requena Aarón. ¿Es eso, Layita? 3. Buenas tardes, Miss Marina. Me presento, soy Gabriel, respondió y Requena Aarón. Es Olayita, creo, José. Es Olayita. No, señor Jaime, él va a recitar su acróstico. Ya, descárgalo, José Luis. Mientras tanto, por favor, al jurado calificador. 3. Ya. Buenas tardes, Miss Marina. Me presento, soy Gabriel, respondió y Requena Aarón, de segundo grado primaria A. Hoy le voy a hablar el acróstico de José Olaya. Joven trabajador luchando y optimista se sacrificó por la nación en plena e independencia de nuestra patria. Olaya, gran hombre, leal, transparente al sacrificio, su vida y valiente por su gente, con amor a su país. Muy bien. Tenemos que tomar en cuenta que son alumnos de segundo grado, que están ya leyendo con todas las dificultades del trabajo remoto que estamos realizando. Entonces, felicitamos al niño, un aplauso para él. Felicitamos a la Miss también. Perfecto. Y ahora pasamos ya a la representación de José Olaya. Esta vez comenzamos con primaria. A ver, José Luis, comenzamos con la representación de José Olaya. Atento, jurado calificador, por favor. Le dibujo. Comenzamos con primaria. Olayitas, hija. Olayitas de primaria. Primero es pintura. Después pasamos pintura, hijo. Primero. Soy José Olaya Balandra. Nací. Participé en la lucha de independencia de Perú. Señor Jaime. Espérate. Por interno, Virginia. Llevaba cartas secretas de Callao hasta Lima. ¿Por qué? Me tragué una carta. Me golpearon, me sacaron las uñas, pero nunca me sacaron la información. Fui fusilado. En 823, 29, gracias.
Bien, qué gusto escuchar al Olaya primer grado A, escenificando a José Olaya, ¿no? Profesora Susi, el alumno es hermano venezolano, ¿no? Sí. Qué bien. No, Felicitaciones al alumno de primer grado, que lo ha hecho muy bien. Vamos a segundo grado. Primero B, discúlpame. Jurado calificador por secciones, por favor. Primer grado A, primer grado B de primaria. Angélica, tú estás de jurado. Blanda, luché con la cosa limitadora. Me fusilaron mis últimas palabras. 7000 vidas tendría. Buscoso la daría por mi práctica. Porque se pretende que los alumnos identifiquen las palabras que dijo José Olaya y en qué contexto se realizó, ¿no? Entonces, pasamos al segundo grado. Tres. Buenas tardes, Miss Marina. Me presento, soy Gabriel, respondió y Requena Aarón, de segundo grado primaria A. Hoy le voy a hablar el acróstico de José Olaya. Joven trabajador luchando y optimista se sacrificó por la nación en plena e independencia de nuestra patria. Olaya, gran hombre, leal, transparente al sacrificio, su vida y valiente por su gente, con amor a su país. Un aplauso, vamos con tercer grado. Olaya es forjador de juventud. Olaya, Olaya, siempre al servicio del Perú. Es el orgullo del olayino, siempre luchar con fe y sin temor. Ser aguerridos es nuestro lema, pues de olayino es el triunfar. Un caballero muy estudioso, hombre ilustre para el país. José Olaya era el mater, aquí en la perla y el Callao. ¡Que viva el Perú! ¡Bravo! Muy bien. José Olaya, eres un hombre sabio, grande y empeñoso. Tu valentía y optimismo te hizo un coraje por alcanzar tus metas. Bondadoso eres como un alma gritando. Libres hermanos, con alma rugido de nuestras alas y alegría de nuestro Callao. Bravo. Ya, perfecto, adelante. Mi nombre es Oscar Marres, soy de segundo grado. Mi Miss es Ada Salvador y hoy voy a presentar a Si mi vida estuviera, gustoso las daría por mi patria. Gracias. Muy bien, un aplauso para segundo B. Pasamos a tercer grado. Yo soy José Leia Balandra, pescador de oficio y emisario del gobierno de la independencia, refugiados en el castillo del Callao y los patriotas de Lima. Yo nadaba desde Chorrillos hasta el Callao y me recuerdan por esta frase: si mil vidas tuviera, gustosa se las daría antes de... Bien, Jacob González, tercer grado. Seguimos. Ya sigue. Soy José Olaya Balandra. Nací en Chorrillos en el año 1782.
fui un grosero emisionario secreto, llevando mensajes, y fui pescador. Fui descubierto, pero preferí tragarme las cartas encomendadas para la misión. En la mañana del 29 de junio, pronuncié lo siguiente: si mil vidas tuviera, mil veces las daría gustoso antes de traicionar a mi patria. Gracias. Bravo, bravo, muy bien, muy bien. Buena participación del alumno. Ángel Ríos. Terminamos tercer grado, José Luis. Felicitaciones a la profesora Pilar Márquez. Vamos a cuarto grado de primaria. Nací en 1782. Mis padres fueron José Apolinario Laya y Doña Córdoba Michora Belandra. Soy pescador de oficio. He hecho ríos hasta el Callao. Primero iba en bote, después iba nadando, porque me estaban vigilando. Un día se dieron cuenta de que estaba enviando notas y me atraparon. Fui torturado, pero no dije nada. Me condenaron a muerte en Lima, en el centro de Lima. Y me llevaron a fusilar. ¡Alto! Estás arrestado. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuáles son tus últimas? Si mil vidas tuviera, gustoso las darías antes de traicionar a mi padre. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, Estefano, Estefano Salas, bravo. Ya. Es que efectivamente fue fusilado por tragarse las cartas que llevaba de Chorrillos al Real Felipe, ¿no? Ese fue José Olaya. Un niño. Seguimos. Quinto grado. Allá, adelante. Hay otro niño de cuarto grado. José Olaya Balandra. Ya. Nací en Chorrillos en 1782. Mis padres fueron la chorrillana Melchora Balandra y mi padre fue José Apolinario Olaya. Desde pequeño me dedicaba a la pesca artesanal. Lo que me relaja más es que soy un buen nadador, me encanta nadar. Antes nadaba desde la playa de Chorrillos hasta el Callao. Mando una carta al general Antonio José Sucre. Ahí fue torturado. Me arrancaron las uñas y no dije nada. Me fusilaron el 20. ¡Daría por mi patria! ¡Viva el Perú! ¿También de cuarto grado? Raxer Rospigliosi. Ya, seguimos quinto. El video está echado porque lo han enviado girado. A ver, quinto grado, ¿no? No. Yo lo envié así derechito. No, lo han firmado con la cámara al revés. Ya, seguimos. Tenía camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una ya, muy bien. Hay que tener en cuenta que es el tiempo de video que dura el WhatsApp. Correcto. Sexto grado. Ya. Buenos días, me llamo José Andrés Rojas Alavena. Soy estudiante de sexto grado A del Colegio José Olaya Balandra. Está ubicado en la Perla Callao y vengo a representar a José Silverio Olaya Balandra. Mi nombre es José Silverio Olaya Balandra, era pescador en la lucha de la independencia por el Perú.
Fui un emisario secreto llevando mensajes desde el gobierno del Callao hasta los patriotas de Lima. Fui descubierto en mi misión y preferí tragarme las cartas. En un 29 de junio de 1823 fui fusilado en la Plaza Mayor de Lima y los soldados españoles me pidieron que diga mi último deseo y yo les dije así: mi último deseo es que me entierren con esta escarapela en el pecho. Y si mil vidas tuviera, gustoso las daría antes de traicionar a mi patria. Muy bien, bravo. Muy bien, muy bien. También hay características histriónicas por parte de nuestros estudiantes. Bueno, pasamos a... Moreno, y hoy día voy a representar a José Silverio Olaya Balandra. Hola, mi nombre es José Silverio Olaya Balandra. Nací en el año 1782 en la ciudad de Chorrillos. Vengo de una familia humilde de pescadores. Me ofrecí como emisario secreto entre el gobierno de Callao y los patriotas de Lima. Me atraparon y me dijeron que les entregara la carta donde decía el nombre de los patriotas. Pero yo me negué, así que me los comí. Una vez que hice eso, me llevaron a la Plaza de Armas de Lima y me fusilaron en el 29 de junio del año 1823. Y sepan algo ustedes, si mil vidas estuviera, gustoso las daría antes de traicionar a mi patria. ¡Viva Perú! Muy bien, Sexto. ¡Bravo! ¡Bravo, Luciano! ¡Bravo, Luciano! Luciano siempre, siempre participando en nuestras actividades. Felicitaciones a los profesores de primaria. Ahora dejamos al profesor Matassini a cargo de nivel secundaria, José Olaya. Buenas noches a todos. Aquí los alumnos. Es una gloria eterna a ti, inmortal pescador chorrillano, que como un buen patriota por anhelar una patria libre inmolaste tu joven vida. Admiramos tu valentía y tu abnegación estoica. Ni los humanos tormentos ni las promesas de riqueza doblegaron tu gran hombría. Al escuchar las sentencias de tu fusilamiento injusto, exclamaste con vibrante voz: si mil vidas yo tuviera, gustoso por mi patria las daría mil vidas a la vez. Gloria a ti, Olaya inmortal. Con tu muerte nos legaste digno ejemplo de patriotismo y siguiendo las enseñanzas cuando la patria nos lo exige. Y eso es lo que quieren dar a entender en este homenaje a José Olaya Balandra, los alumnos de la sección secundaria. El primero que va a hablar, va a ser el primero, Olayino, es el alumno, perdón, tenemos una sorpresa. Se encuentra ahí la alumna Milene Fernández. ¿Se encuentra la alumna Milene Fernández? Milene, ¿se encuentra ahí Milene Fernández de quinto? Así está, Milene, contesta. Milene. Prende tu micro, Milene. Ahí está. Ya, ahí tenemos una sorpresa, señor director. La alumna Milene Fernández Supanta. ¿Dónde está? A ver. En vivo. Ya, póngale en vista, oyentes. Sí, lo ves. Esponja, tía Patricia. Ya, no me move esta foto. Ya, por favor, voy a silenciar a todos para que Milene active su micro nomás. Ya, Milene, activa tu micro, Milene. Milene, activa tu micro. Milene, activa tu micro. ¡Te activé! ¿Dónde estás que no te veo? Acá. A ver, ¿dónde está? Ya, Milene, adelante. Ya. Espérate, profe, director. Te demoras un montón. Espere, director, un ratito. ¿Cuál es Milene, mi gordita? Sí, exacto. Ella es. Es para que no se olvide su tutor, Walter, para Walter López.
Espera, director, un ratito. Te estamos esperando, hija, no te preocupes. Voy a poner una música de fondo. Bien, perfecto. Guido, mientras vamos recordando algunos pasajes de Olaya. Sí, de nada sirvieron halagos, promesas, apalamientos, extracción de las uñas, trituración de pulgares, ni la presencia dolorosa de su madre. ¡Qué terrible dilema! ¿Profesor, comienzo? Sí, ya. Ahora sí, ya. ¿Comienzo? Sí, empieza, empieza. Ya, buenas noches. Yo soy la alumna Milene Fernández. Y hoy les voy a hablar sobre el héroe José Olaya Balandra. José Olaya fue un pescador chorrillano que entregó su vida por el Perú y que figura en los libros de la historia. José Olaya nació en Chorrillos en 1782. Tuvo 11 hermanos en la lucha por la independencia del Perú y de la historia. Fue uno de los hombres más valerosos y considerados como héroes de la patria. Nadó 22 kilómetros desde la playa Pescadores en Chorrillos hasta la playa Cantolao en la Punta Callao, donde su frase célebre, si mil vidas tuviera, gustoso daría por mi patria. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Walter López, para que no te olvides de tus tutoriadas, ¿ah? Muy bien, te felicito, Milene. Una felicitación a la luna Milene por su brillante participación. Bien, continuamos. Ya, a continuación. Ya, y vamos a reconocer que este año tu tutor es el profesor Matassini, que tiene buena memoria. Ya, y también agradecimiento especial en este caso al auxiliar Roger, que es responsable de quinto año. Muy bien, y al coordinador de tutoría que ha estado a cargo de... Y al área de matemáticas, ¿no? Área de matemáticas ha estado a cargo de este evento, ¿no? Agradeciendo a la profesora Rosario Ábalos, al profesor Walter López y a la profesora y al profesor Hualpa, que son los responsables de esta actividad. De esta parte, sí. Adelante. A continuación tenemos entonces, representando Olaya, al alumno Salcedo Díaz Alfonso del primer grado A. José Luis. Mi nombre... Mi nombre es José Olaya. Nací en Chorrillos en el año 1782. Fui pescador. Fui capturado por los españoles. Me torturaron y me quitaron las uñas. En el año 1823 fui fusilado y antes de morir dije las siguientes palabras. Si mi vida tuviera, gustoso la daría antes de traicionar a mi patria. Gracias. Muy bien, muy bien. Alfonso Salcedo Díaz, de primer grado A. Excelente su participación. Excelente. ¿En el video? Segundo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, Alfonso. Te felicito por tu participación. A continuación tenemos... Gracias. A continuación tenemos la representación entonces de Olaya a cargo del alumno Adrián Gabriel Carbonel Aragón del primer año B. Te llamo para que me indiques la tarea terminando el video, ¿ya? Buenos días, hoy voy a representar a nuestro héroe José Olaya Balandra por su 56 aniversario de nuestro colegio. Sus palabras célebres fueron, si mil vidas tuviera, gustoso las darías antes de traicionar a mi patria. ¡Que viva el Perú! Gracias, soy el alumno de primero B, Adrián Gabriel Carbonel Aragón. Muy bien, Gabrielito, por haber representado a Olaya, te felicito. Y algo interesante también, el presidente de Perú, don José Bernardo Torre Tagle, Marqués de Torre Tagle, emitió un decreto supremo en el que otorga categoría de héroe a José Olaya Balandra. A continuación tenemos el cuarto representante de Olaya, que es el alumno José Alberto Navarro Jordán, del primer grado B. Chorrillos, en el sur de Lima, en 1782. Mis padres fueron
Don Apolinario Olaya y Doña Melchora Balandra. Desde pequeño estuve vinculado con la pesca artesanal y la vida del mar. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría antes de traicionar a mi patria. Mi nombre es José Navarro Jordán. Muchas gracias. Muy bien, Josecito, por esa interpretación. Te felicitamos, fuertes palmas para él, fuertes palmas para José Navarro Jordán, y el primer grado B. Claro, hemos visto la cara de emoción de la profesora Pilar Márquez, ya que el alumno de la promoción 2019 de los Lions. Continuamos, Josecito, continuamos. A continuación, tenemos representante del segundo año A, a la alumna Astrid Esperanza Lébano Escobar. Adelante, José Luis. Don José Olaya Balandra. José Olaya nació en Chorrillos de 1782. Fue pescador de oficio y fue el nexo entre las naves de la Escuadra Libertadora y los soldados de la Fuerza Patriótica ubicada en Lima. Nadaba de un punto a otro a ser apresado por el ejército realista. Lo torturaron con el fin de obtener información sobre las fuerzas patrióticas. Fue detenido mientras llevaba una carta del general Antonio José de Lucre. En la mañana del 29 de junio de 1823, pronunció una frase que desde primaria los escolares peruanos deben haber leído. Si mil vidas tuviera, gustoso las con tal de defender a mi patria. Fue fusilado en el pasaje mayor de Lima. Escobar, el segundo año A, para que se escuche, que le escuche la alumna. Bien. Bien. A continuación, tenemos representante de segundos, el segundo año B, la alumna Selene Fernández Córdoba Machado. Mi nombre es Selene Fernanda Córdoba Machado, de segundo de secundaria, sección B, y voy a hacer una pequeña representación sobre José Olaya Balandra. Quiero agradecer al director, a personal administrativo, a los docentes, a los alumnos y a los padres y familia. ¡Feliz aniversario 56 del Colegio José Olaya Balandra! Mi nombre es José Olaya Balandra. Nací en 1786. Mi oficio es ser pescador. Vivo en Chorrillos. Gracias a ese oficio me puedo trasladar nadando de Chorrillos a la isla San Lorenzo. Y de la isla San Lorenzo me voy a Lima a llevar cartas a los patriotas. Porque estamos en plena independencia del Perú y yo quiero que el Perú se independice. Un día, por el tanto de mis travesías, los españoles vinieron y querían decirle cuál es mi carta. No les diré para quién es esa carta. ¿Para quién es esa carta? No te lo voy a decir. Si mi vida estuviera gustosa, la daría por mi patria. Ya, vamos a fusilarte. Ya. ¿Algún comentario, señor director? ¿Algún comentario? Espérate. Excelente participación. Excelente. De nuestra alumna. Bien, fuerte palma para ella. Excelente. Ha habido participación de la familia. Quiero, profesor Hugo Matassini, queridos colegas, resaltar la participación de la familia de nuestros, dictándoles, haciéndoles recordar, haciéndoles la mímica, pero ahora estamos viendo que la familia en su conjunto se está involucrando en las actividades institucionales. Y me da gusto, creo que un área que las mujeres estén sacando pecho este año, me ha gustado la representación, pero no puedo hacer mayores comentarios porque después... La representante del segundo B, la alumna Dulce Sol Donaire Millán. Buenos días, profesores. Mis padres fueron don Apolinario Olaya y doña Melchora Balandra. Desde pequeño realizaba pesca artesanal y mi vida era en el mar. Si mil vidas tuviera, las daría por mi patria. ¡Feliz aniversario, familia Olayina! Gracias, Dulce.
Gracias, Dulce, por tu participación. Para una muestra también, ¿no? Muy bien. Sí. Acordémonos que en la sala de la musiquilla sirvió con gloria a la patria y honró al lugar de su nacimiento, Lima, 3 de septiembre de 1823. Y eso es lo que están demostrando nuestros alumnos. Uno del segundo grado B, Luciano Anthony Lurita Albán. Hola, soy el nuevo alumno, me llamo Anthony Lurita, soy del grado segundo B de secundaria y ahora voy a representar a el héroe de José Olaya. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. ¡Viva el Perú! Muy bien, Luciano. El parecido físico, el parecido físico me parece rescatable en esta participación. Bien, continuamos. Ahora sí, ahora tenemos la representación de un alumno que se le extraña mucho. Vive lejos, pero siempre está en el colegio ahí rondando y conversando, dialogando con nosotros. Se trata del alumno Faustino Cornejo Roberto, del tercer año A. ¿De nuestro chinito? Sí, exacto. Ah, perfecto, el chinito, adelante, chinito. Buenas tardes, señor director, profesores y compañeros. Me llamo Roberto Faustino, de tercero. Les voy a representar una reseña de José Olaya. Yo soy José Olaya. Nací en Chorrillo. Desde niño fui pescador en la independencia. Fui mensajero secreto de mi Perú. Me descubrieron antes de morir. Dije, si mi vida tuviera gustoso la daría antes de participación. El año pasado también participó. Sí, exacto. El tutor era el profesor Juan Illizcas. Sí. Así es, esa fue la participación de Faustino el año pasado, entonces ya está acostumbrado a participar en estos eventos. Muy bien. Colmenares Mendoza. ¿A Brady? Sí, Brady. Ha reaparecido. Chamo. El 29 de junio de 1983, José Olaya muere fusilado. Pescador de oficio, se unió al nexo patriotista del imagen, director. Vuelvo a repetir. Fue descubierto por el general Ramón Rodil. Que repitan, por favor. Repite que el profesor Walter está nervioso. Creo que es de este. Es integrante del club del coro del colegio. El 29 de junio de 1983, José Olaya muere fusilado. Pescador de oficio, se unió al nexo patriotista de Lima y Callao llevando mensajes secretos. José Olaya se niega a hablar y lo condenan a muerte. Su ejecución se realizó en la calle Petatuviera. Gustoso la daría antes de traicionar a mi patria. ¡Que viva el Perú! Muy bien, gracias Brady. Gracias. No se ha visto la imagen. Sí. No se ha visto la imagen de Brady. Sí, ¿quién dice? Tú no habrás visto, nosotros hemos visto. Sí, se ha visto. Ya. Miren, era preferible que su madre lo llorase muerto a que se avergonzara de verlo vivo. Y a Altamirano. En general, soy José Silverio Olaya Balandra. Nací en Chorrillos, al sur de Lima, en 1782. Mis padres fueron don Apolinario Olaya y doña Melchora Balandra. Desde pequeño estuve vinculado a la pesca artesanal y a la vida del mar. Mis últimas palabras fueron, si mil vidas tuviera, gustoso los daría. Bien, felicitaciones por tu participación, Juan Portilla. José Olaya es considerado patrono del arma de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Peruano, donde se le ha adjudicado el rango de subteniente de comunicaciones. A continuación, cerrando lo que es secundaria. Bueno.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, alumnos y público en general. Hoy el que les habla es Christopher Contreras Enríquez, alumno del quinto grado B de secundaria, y hoy les presenta José Olaya Balandra. Espero que les guste. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señoras. Un muy buen gusto conocerlos. Mi nombre es José Silverio Olaya Balandra. Mis padres fueron Melchora Balandra y mi padre fue José Polinario Olaya. Yo nadé 22 kilómetros en ataque. Yo he sido un pescador y emisario del servicio de la patria. Me han contado y me he enterado que hoy el colegio cumple aniversario y estoy muy orgulloso de eso. Tan saber que cada alumno del Perú tiene mi nombre pegado en el pecho, en esa insignia tan hermosa del colegio, y estoy muy agradecido por eso. Hoy en esta tarde yo he venido a felicitarlos por todo el esfuerzo que han hecho, porque sé que ha costado. Gustoso le daría por mi patria. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me están comunicando también, muy bien, felicitaciones al alumno Christopher Contreras de la promoción 2020. Y nos estábamos olvidando de uno, ya falta uno todavía para cerrar. Y justo Olaya murió el mismo día en que Chorrillos, su pueblo, celebra la festividad, el patrón de los pescadores. Y para cerrar con broche de oro, nos estamos olvidando del alumno del segundo A, César Zúñiga. Buenos días, director, buenos días, profesores y alumnos. Hoy voy a presentar a José Olaya. Yo soy Jesús Zúñiga de segundo A. José Olaya fue un pescador chorrillano que contribuyó a la causa patriótica al llevar correspondencia entre los patriotas limeños y los oficiales situados en el Real Felipe. A pesar de ser capturado y torturado, se negó a entregar información a los realistas. José Olaya es la persona que encarna el patriotismo y la esperanza. Por eso le dedico estas estrofas. Gloria a ti, eterno y mortal pescador, que como un buen patriota anhela una patria libre y mostraste tu vida joven. Admiramos tu valentía y tu negación estoica. Ni los inhumanos tormentos ni las promesas de riqueza doblegaron tu gran hombría. Al escuchar la sentencia de tu muerte injusta, llamaste con vibrante voz. Si mil vidas yo tuviera, gustoso por mi patria, las daría. Gracias. Muy bien, queridos alumnos de nivel secundario, antes de pasar a la parte de dibujo, quisiéramos poner el cuarto intermedio, por favor, José Luis, la participación del profesor Luis Chachi Vargas, mientras el jurado debate lo efecto. Entonces, mientras entramos la parte de dibujo con nivel primaria, ¿quién va a hacer la representación? Entramos con la participación artística del profesor Luis Vargas en nuestro aniversario. Adelante.
una paja. Dime que me dibujo, yo lo tengo que mandar. Ha sido la participación. Bien fuerte palma para el profesor Luis Vargas. De profesor Luis Vargas con el tema preludio a la partida de Ludo. Este tema es un preludio a una partida de Ludo. El profesor Luis Vargas acostumbra. Felicitaciones a profesor Luis Vargas siempre con nosotros. Bien, ahora pasamos a la parte de concurso de dibujo. Por favor, profesora Virginia, ¿quién hará la presentación de los trabajos? Virginia. A Pilar Márquez le toca dibujo, señor Jaime. Ya, Pilar Márquez, adelante. Milena y Roger, por favor, después conversan por teléfono, ¿ya? Profesora Pilar Márquez. Habilita tu audio, Pilar. Ese es secundaria. Vía primaria comenzamos. Pilar, ¿cómo estás? Pilar Márquez. Ya, vas presentando uno por uno, José Luis, en el nivel primario, dibujo, primero A. Ya, ahí tenemos el dibujo. Espérate un ratito. A cargo de primero A, por favor, el jurado calificador, que vaya viendo el dibujo. Creo que en primaria van a tener ganadores por grado, ¿no? Son los ganadores por grado, ¿no? Es el primer grado B, no es A. Ah, ya, disculpe, profesora, primer grado B, igual. Ya, en este dibujo el niño ha representado la imagen de la institución educativa. Se puede apreciar la puerta de acceso al colegio y la pared cuando tenía el José Olaya Balandra. Correcto, seguimos, José Luis. Ya, pásame el video de primero A. Chachi, ¿cómo vamos con lo del cantado? ¿Ya está? Buenas noches, director. Buenas noches con todos. Estamos en camino, director. Ya, perfecto. Por favor, Elena. Thank you.
muy bien los trabajos de primer bravo, grado. Primer grado. Muy bien, muy bien, primer grado. Sana. Ya, segundo grado. Bravo para los niños. Ustedes sí hemos visto primer grado, ver que sigue. ¿De qué grado es ese, José Luis? No, primer grado, ve. Ahí ya, continúa. Ahí está, muy bien. Son dibujos de niños de primer grado. Ya, el que sigue. ¿Esos cuatro dibujos de qué grado? Ya, perfecto, la profesora Marina Yepes, adelante. Ahí está, sube un poquito más el dibujo. Ya, perfecto. El teléfono a niña Kulke, ¿no? Ya, seguí. Matías, ahí está, qué bonito dibujo. Sigue. Rospirios y Requena Gabriel. Muy bien. Ya son los cuatro dibujos de primer grado, de segundo grado A. Ya. Tres. No, ese acróstico no es. Eso tampoco, ese video, eso ya mandó. Vamos con dibujo. Ya ese de qué alumno es. Segundo A, Carlos Arrayago. Y estos son de segundo A, sigue. Qué bonito, sigue. Segundo B, ¿no? Tercer grado. Guárdalo. Tercer grado. No, pero ese es el acróstico, el otro. Señor Jaime. El anterior es el video tercero. Tercero. Grado. Tercero, ya, no ha pasado. Tercero, ahí, ese es mío. Pero ese es acróstico, creo. No es el otro, falta otro. Cierra eso, José Luis. Ya, ya después lo pasarán, matando. después lo pasan. Ya, rendía. Listo, vamos con el cuarto grado. Cuarto grado. Muy bien, profesora Virginia. Seguimos. Ahí la que ha ganado. Ya, muy bien, perfecto. Sí. Ahí está bonito este dibujo. Ya, continuamos. Ya, continúe. Ha dibujado a José Olaya nadando, ¿no? Ya, perfecto, sigue.
Ya, perfecto. Sexto B. Sexto grado B, por haber participado en este evento, demostrando sus habilidades, sobre todo el cariño hacia su escuela. En esta ocasión, en primer lugar, lo lleva nuestro brigadier Joaquín Pastor. Muy bien, muy bien. Perfecto, terminamos. Ya, a ver. ¿Lo puedes agrandar? Señor director, licenciado Jaime Alvarado, señores profesores, personal administrativo, padres de familia, queridos alumnos. Quien les habla es la profesora Rosita Lejos, del nivel primario de sexto grado A. Objetivos institucionales trazados para el presente año. No podemos tampoco dejar pasar la oportunidad de celebrar nuestro aniversario institucional a pesar de las circunstancias que se está atravesando nuestro país y el mundo entero. Me permito presentarles nuestro mural de aniversario del sexto grado. Dentro del cual también está nuestro himno layino, ¿sí? Una pequeña breve historia de nuestra institución educativa y la historia de don José Olaya Balanga. Luego paso a mostrarles las evidencias de nuestros queridos alumnos comprometidos en las labores escolares virtuales que hoy en día estamos, que ellos nos están enviando por WhatsApp. Aquí están todos sus trabajos de ellos que lo han enviado para la para las evidencias respectivas de este trabajo. ¡Qué bien! ¡Bravo, Rosita! ¡Bravo, Rosita! ¡Bravo, mi Rosita! ¡Bravo! ¡Qué bien, señores padres de familia! Ustedes pueden apreciar de que los profesores se han esmerado, están poniendo de su parte, y que todos los trabajos que están realizando nuestros alumnos no están yendo solamente a una carpeta virtual, sino que también está siendo almacenada. Les dije, los maestros han convertido sus casas en aulas de clases. Muy bien, felicitaciones, maestros. Y vamos con el video de los dibujos de tercer grado de primaria a cargo de la profesora Pilar Márquez. Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tira, 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 que
ganadores todos. Perfecto, felicitaciones, profesores. No se preocupen, ahora a continuación vamos a presentar. Por eso al comienzo se felicitó a todos los niños que participan, todos son ganadores. En secundaria los resultados se presentan el día de la ceremonia central, sin inglés, quien va a presentar el concurso de dibujo del nivel secundario. Adelante, profesora Diana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, señor director. Apreciar el arte, pues, de los chicos a través de los dibujos y pinturas. El arte es la única forma de poder escapar sin salir de casa. Y esta noche los chicos del nivel secundaria nos pudieron demostrar que ellos pueden escapar a través de su arte y con esta conmemorar la memoria de nuestro mártir José Olaya Balandra. A continuación se va a mostrar el nombre de los autores de ellos. Gracias. Profesor Luis, si puede poner el video, por favor. Ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos rojos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José, camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, tenía camisa blanca, el corazón encendido, la muerte lo perseguía y la mar era su nido. La muerte lo perseguía.
paso ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos muertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José, camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, tenía camisa blanca, el corazón encendido, la muerte lo perseguía y la mar era su nido. La muerte lo perseguía y la mar era su nido. José. Paso ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos muertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José. Viento como el viento.
camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, tenía camisa blanca, el corazón encendido, la muerte lo perseguía y la mar era su nido. La muerte lo perseguía y la mar era su nido. José ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, y decía el mensajero, el pueblo ya despertado, tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos muertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José, camisa blanca, cruzando la madrugada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada, tenía camisa blanca, el corazón encendido, la muerte lo perseguía y la mar era su nido, la muerte seguía y la mar era su nido. José, está muy excelente, señor director. ¿No se le escucha? Ya,
Ya quiero expresar mi felicitación al equipo responsable del concurso de dibujo. De verdad, los maestros ya no tienen nada que envidiar. Dime. Allá, adelante. Yanita, habla algo, pues, me dejas en silencio. No, es que, nada, sino que es que hay una segunda parte. Sí, es cierto, hay algunos dibujos que llegaron un poquito después, pero igual se están incluyendo los chicos. Grandiosamente hemos recibido mucha acogida de los muchachos. Nos hemos sorprendido, verdaderamente son muy talentosos en el dibujo. Y su participación, pues, verdaderamente ha sido muy buena. Hemos claro, podido... Lo que estamos viendo, tres fotografías de cada chico, es porque así es. Hemos pedido la evidencia del inicio, antes, del proceso, durante y después. Y después, perfecto. Así profesor. Es, antes, durante y después. ¿Y quién ha editado el video? ¿Quién ha editado el video? El profesor Luis, José Luis. Ah, el CIS. Sí, se le han enviado las imágenes y él lo ha editado. Sí, tiene que, José Luis, el próximo año te quedas, ¿eh? Ese es el tipo de personal que realmente cumple un perfil para el apoyo. Adelante, Pepe Lucha. Tenía camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca, cruzando la madrugada. Portaba una carta blanca, cruzando la madrugada. Tenía camisa blanca, el corazón encendido, la muerte lo perseguía y la mar. Unido. La muerte lo perseguía y la mar era su nido. José Olaya, José bien, colega, Hugo, Huguito, quiero decirte que de verdad con bastante satisfacción he visto la participación de los alumnos en estos actos culturales. Estamos ya en segundo día hoy. Quiero agradecer a todo el personal docente, a nuestro Laya Richard Hualpa. Quisiera escuchar, a ver, un poquito a aquellos profesores que no hicieron uso de la palabra. Quiero ver si se encuentra presente. A ver, profesor Nilson Quispe. Nilson, ¿estás? Sí, jefe, buenas noches. Ya, bueno, vamos a recibir el saludo del subdirector del área administrativa del colegio La Mercedes de Márquez. Él ha sido hasta el año pasado coordinador de tutoría de nuestra institución. Anda, saludos. Adelante, Nilson. Buenas noches, señor director. Colegas, con todos ustedes, qué alegría me ve verlos ya por este medio. Y bueno, extrañándole siempre, muy cerca que fue mi partida hace pocos meses. Extraño a Olaya 6 años y he visto el trabajo que se hace ahí. Más bien felicitarles a todos los maestros, a los que conozco y a los que no también. Por el esfuerzo que están haciendo y logrando competencias en nuestros estudiantes. Un abrazo fraterno y cordial, un feliz aniversario, toda la comunidad olayina, yo me siento un olayino más, Dios los bendiga, Dios los cuide, los guarde,
y que siga en el camino del éxito. Una excelente participación de todos nuestros estudiantes. Le digo mis estudiantes porque alguna vez yo los conocí, los tuve en las aulas. Y muchas gracias, director, por este pase. Dios lo bendiga a todos, amigos, colegas. Señor director, muchas gracias. Así es, Nilson, hemos cambiado a Atahualpa por Olaya. Ahí mira, Richard Atahualpa es el profesor de matemáticas. Richard, el profesor Nilson es el profesor que dejó las aulas y te dio la posibilidad de ser parte de esta gran comunidad educativa que se llama José Olaya Balandra. Sin embargo, ya ves, Nilson, estamos logrando una identificación con el colegio porque el parecido con José Olaya de Richard Atahualpa, que lleva la letra del apellido Atahualpa, como era el tuyo, algunas letras, pero ya es José Olaya. Gracias. Sí, lo estoy viendo ahí con la barba, todo ahí, parecía un Olaya, estaba Como le he dicho a Richard, todos los que vienen a Olaya llegan para quedarse, porque el sentimiento, el amor, el cariño, la mística y sobre todo la identificación de los maestros con la escuela es grande. Yo quiero agradecer esta noche a cada uno de ustedes, maestros, porque sé que han trabajado, porque sé que han estado llamando a los alumnos, se han estado comunicando con ellos, han logrado obtener todas las evidencias. De igual manera, al jurado calificador, que está trabajando arduamente para determinar los ganadores. Sin embargo, se le va a comunicar a los profesores cuáles son los números para el día jueves. El día jueves la ceremonia central comienza a las 11 de la mañana. El viernes, profesor. Sí, mañana es serenata. Por favor, yo quisiera pedirle a algunos padres de familia que a través del WhatsApp de padres de familia, señor Zúñiga, tome nota cuál es la dirección de su domicilio en el distrito para que el carro que voy a manejar yo mañana, va a pasar un carrito blanco, que es carro de la institución, con licencia del colegio, con una tortita encima, haciendo bulla por nuestro colegio, o sea, tocando el himno del colegio, como si estuviéramos viviendo nuestro paseo de antorchas. Pero no va a ser paseo de antorchas, no va a ser paseo del director. ¿Ya? El director va a cumplir con pasear por la calle de la Perla, tocando el himno del colegio, tocando algunas canciones en nuestra orquestina. Y los padres que puedan salir a su ventana, no quiero que salgan a la puerta, por la ventana, un aplauso para lanzarlo a las 6 de la tarde. A las 6 salgo con el carro, estaré hasta las 8 dándome la vuelta por el distrito para recordarles de que no solamente los alumnos sino también los profesores estamos comprometidos con esta causa que es el José Olaya. Y el día viernes irán todo lo que es la parte musical. Cada alumno que quiere entrar por el YouTube hace sus pedidos musicales a través del Zoom y José Luis, que va a ser el DJ, va a poner videos y los que quieran hacer uso de la palabra exalumnos por nuestro aniversario, nuestra fiesta, pueden pedir la música que deseen escuchar a través de nuestro YouTube. Ya va a ser más informal la cosa, pero decirle al alumno, el alumno Diego Lamas, por favor, al tutor del alumno Diego Lamas, el alumno Diego Lamas ha sido seleccionado para ser de maestro de co-maestro de ceremonias con el profesor Hugo Matassini, debido a su participación el día de ayer. Bueno, también van a haber 4 canciones por parte secundaria, 2 poesías y 3 danzas de primaria y una poesía. O sea, las 3 danzas de la selva sale el festejo y sale una danza familiar, que ya vamos a coordinar con los profesores. Por favor, profesores de primaria, mañana se reúnen. Una danza en la selva. Ya esos números van de cajón a la ceremonia central. Lo único que quiero pedirles es que por favor coordinen con los padres de familia para ver si podemos mejorar un poquito la calidad del video para que se vea excelente. Entonces, mañana nos estamos viendo. Bueno, trataremos para que tú lo vayas rebotando desde tu casa a través de YouTube, ¿te parece? Ya listo, entonces, profesora Virginia Espinosa, que vive por La Perla, tiene que estar frente a su casa, que voy a pasar por ahí. A la profesora Natalie también voy a pasar por su casa. Profesora Ada Salvador,
también. Y si pueden, de repente hacer un poquito de bulla desde su ventana, y de repente con una lucecita, algo, busquemos la forma de celebrar juntos. Por favor, pásenle a través del WhatsApp de Padre de Familia, señor Zúñiga. ¿Está el señor Zúñiga todavía? Está presente. Zúñiga. Desde las 6 hasta las 8:30, ¿ya? Las 8:30. De las 6 hasta las 8. Ya, ok. Muchas gracias por su participación. A nivel de profesores ganó Richard Hualpa. Ya, a nivel de José Olaya, profesores ganó Richard Hualpa. Gracias, señor director. ¿Ya? Bien, Richard, felicitaciones. Bien, profesores, buenas noches. Julio también estaba en el bolo. Hasta mañana, muchas gracias. Por favor, colegas de primaria, no se olviden de terminar los números. Ya ustedes han visto, por favor, Iván. Tú has estado a cargo de la actividad, ya tú sabes todos los números. Coordina con los papás. En secundaria están canciones. Lo llamamos más tarde, director. Ya. Coordinamos más tarde para que tú le digas quiénes son. En secundaria está el alumno de Lama de Maestro de Ceremonias. Va a cantar la alumna Natalia, el alumno de primer año, Gabriel, ¿qué era? Gabriel Pinedo, Mía Díaz, después para que ya José Luis lo tenga listo y editado para el día viernes en la ceremonia central. La misa comienza a las 11, solamente va a estar en la misa el director, el representante de los profesores, el profesor Hugo Matador. Ganador. Mientras José Luis estará en el colegio. Terminada la misa, nos vamos a desplazar al colegio, donde se va a dar inicio a la ceremonia de la parte virtual con el izamiento en vivo, el pabellón nacional y el himno nacional. Termina el izamiento del pabellón nacional y la presentación del periódico local institucional. Quiero agradecer a la profesora Virginia Espinosa, a la profesora Nati, por su colaboración, a la profesora Ada Salvador, decirle que la torta que ha hecho es de 1 kilo, necesitamos una torta de 5 kilos. Entonces, por favor, por el tamaño, para que ya quede bonito nuestro periódico mural, pero esa tortita chiquita la voy a poner en el carro también. Me gustaría, necesite colores, pero no la sé. ¡La flor! Ah, sí, Virginia, te he agradecido. En el periódico mural, agradecimiento especial a Rosalía, que ha hecho el diseño, y han entendido su diseño Virginia Espinosa, la profesora Nati, al personal de vigilancia, al señor Eduardo, ya Eduardo también, que ha ayudado a armar el periódico mural juntamente con el señor Zúñiga, que hoy día lo he tenido lavando el busto de José Olaya a punche, ¿no? Le hemos lavado el busto de José Olaya, y cada alumno en su casa y Zoom deberá tener su gaseosita o su refresquito o algo para hacer el brinde por nuestra institución. Y ahí yo en el colegio voy a almorzar con el personal de vigilancia, que vamos a preparar ellos van a preparar, porque hay trabajadores que están en la obra, se les va a invitar al himno nacional y se les va a invitar un plato de aguadito, se les va a invitar su aguadito, y nosotros almorzaremos, solamente haremos el brindis virtual, en vivo. Van a participar la familia y será hasta mañana. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ganador de primaria, ¿quién es? Buenas noches. Ganador. Buenas noches a todos. Lo va a decir la profesora, que es el jurado. Van a dar los resultados. Le van a comunicar. Lo de anoche. Ya, lo de anoche. Estoy diciendo Pilar. La familia es la marinera. Para los padres, chicos, un abrazo, feliz aniversario.